Amigos, ahorita nos encontramos en un lugar que se llama Balboa. Eso es como a unos 5 kilómetros más o menos de San Ramón de Alajuela. Entonces, aquí ahorita la ruta que vamos a hacer es venir aquí por Balboa y vamos a subir el Cerro Tinajita. Les comento que estamos en el mes más lluvioso del año, así que es casi fijo que vamos a encontrarnos con un poco de barro. Igual aquí venimos todos con moto doble propósito, llantas de taco, venimos 14 compas, si los conté bien, porque somos muchos. Pero sí, el clima está prometiendo muchísimo. Vamos a ir entonces a Cerro Tinajitas y de aquí vamos a bajar hasta Pajamar. Vamos a ver, aquí dice que nos vamos por acá. Vamos a ver si no nos perdemos hoy, porque esta parte de la ruta que vamos a hacer es nueva. O sea, yo sé cómo llegar a Cerro Tinajita, pero por un camino que es como por donde todo el mundo llega. Hoy vamos a irnos por otro. Qué bonito acá. Bueno, entonces esta parte es Balboa y conecta con el Cerro Tinajita. Solamente lo vi en Google Maps y pues aquí vamos a seguir la rutilla. Por si acaso, amigos, la ruta la vamos traqueando con la aplicación de Rever. Entonces se las voy a poner, les voy a poner el enlace abajo en la descripción del video para que puedan ver por dónde es que venimos, en caso de que alguno de ustedes quiera hacerlo, si salimos vivos. Buenos días. Una preguntita. ¿Por aquí se llega a Cerro Tinajita? Sí. Sí, ok. Muchas gracias. Digamos, usted llega solamente a la izquierda. Seguimos y después a la izquierda. A la izquierda, sí. Ok. Sí, ahí salen a un cruce y después a la izquierda. Listo. Sí. Muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, vamos por el camino correcto. Promete este caminillo. Ya, aquí está bien. Qué buena bajada. Qué emoción. Venir a conocer lugares nuevos. Ya quedamos todos felices con esta rutilla. Está muy bonita. Vamos a ver, nada más hay que, creo que tener cuidado aquí con las partecitas que son pura tierra nada más. Tal vez, uy, vea qué chido este río. Qué lindo. Uy, vea que se cayó un pedazo de calle. Qué mera piedra. Uy, vea, aquí viene la primer pega. ¡Eso! Bueno, amigos, ya aquí se está poniendo esto durillo. Hijo, yo voy patinando, pero a lo loco atrás. Creo que vamos a tener problemas acá. Ya empieza lo bonito. Bueno, eso pasó de ser fácil a difícil. Vamos a ver, vamos a ir a ayudar a Dani. Bueno, amigos, aquí es donde empieza la diversión. Pues es que ese man no se deja, él sube, sube, vea. Uy, uy. Uy, 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 uy. Botón rojo. Ahí está, ahí está. ¿La tienen ahí? Sí, sí. ¡Córrese! Ay, no, se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¡Pare! Ay, ay, ay. ¿Está bien, Juan?
¿Está bien? Ah, bueno. Lo salvó la defensa. Sí, hay que sacarla de ahí. Otro varado. ¡Pare, pare, pare! No, sigue, sigue, sigue. Bueno amigos, qué buena subida estamos echándonos hoy. Yo pensé que hoy iba a ser pura bajada, pero no. Bastante subidita, bonita. Aquí está bien sueltillo. Qué rica subida. ¡Está bonito, Jimmy! Esperemos aquí un toquecillo. ¡Qué buena subida su esa! Bueno, las dos. ¿Todo bien? Abajo, está ayudando, es que alguien se pegó. No, no, ya subió. ¿Qué, Daniel? ¡Ey! Mañana sale Potenciana 3. ¿La que usted fue? Sale mañana. El video en YouTube. ¿Al Chile? Sí, sí, sí. Ah, sí. Chema, güey. ¿Qué? Ya Navidad, ¿no, güey? ¿Qué pasó, Daniel? Bueno, es que ahí están los dos Danieles. Todo el mundo aquí, Daniel, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Usted es el...? ¡Listo! ¿Estás listo? ¡Una, dos, tres!
Bueno amigos, entonces para ponerlos en contexto, el clutch de la Cross Runner se malogró. La moto está jalando muy muy poco, entonces ahí la fuimos subiendo poco a poco. Por dicha apareció un cuadraciclo, porque si no hubiera estado muy difícil subir esa moto por las cuestillas que veníamos subiendo. Y pues va a tener que llamar a un pickup o un carro que lo pueda sacar de aquí, porque la moto prácticamente está que no se mueve sola. Solamente si es un suelo muy, pues muy plano, ¿no? Bueno, esta ruta por aquí, de verdad, subir por Balboa para ir a Cerro Tinajita está muy bonito. Un poco desafiante así para venir en verano, en invierno. Vamos a ver. Todo así long ese barro. ¡Opa! ¡Dale, Jimito! ¡Suelte el clutch! ¡Suelte! ¡Suelte el clutch, Juan! ¡Suéltalo! ¡Dale! Uy, uy, uy. Ahí va, ahí va. Dele suave, dele suave, dele suave. Derézcalo para acá. Ya, ahí va bien. Uy. Dele duro. Cuidado atrás. Dale. Dale, Jimmy. ¡Opa! Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Intente ahí. Huele a puro chancho acá. Qué chévere ruta por aquí, de verdad. Muy, muy divertido. Un poco desafiante. No es una ruta para novatos, pero sí está muy divertida. Wow, qué chuzo acá. Qué bonito. Lástima que está nublado porque no se va a ver el mar. Pero desde aquí, amigos, se ve el Pacífico. La vista es buenísima. Claro, ahorita no se ve nada, pero... va un derrumbillo acá. Para que no se venga más. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Beto? Ah, no, solo me desvalé, weón. Ajá, aceleró. Se va a quedar ahí un toque. ¿Está bien o se siente mal? No, o sea, me siento bien. Me siento bien, solo me golpeé la cadera, man. Ok. ¿Usted lo vio, ah? Ah, yo la muevo, yo la muevo. Hasta que arrancó el pedazote de tierra ahí. Ah, fue que pegó un frenazo. Ah, ya. ¿Cómo se siente caminando? Madre, bien, solo me duele aquí un vergazo, más aquí atrás. Ay, pucha. Sí, se va a seguir por acá. Ah, no, era por aquí. Vea, el mirador está allá, pues no se ve nada. Entonces seguimos por aquí.
zanja, perro. Venga de paradito. Ha estado buena la aventura de hoy, pero sí han habido varios, como han visto ustedes, varios problemitas. Un compañero sin clutch, un compañero se cayó, se golpeó la cadera, pero una ruta muy bonita para hacer en invierno definitivamente. Uy, vea qué buen barrillo aquí. Vamos a ver. Barrazo. Eso, salimos. Vea estas piedrillas aquí. Vamos a ver. A ver, ¿por dónde bajo yo, carajo? ¿Ah? ¿Es por la izquierda? Bueno, me marca por la izquierda. ¿Pero si no fue una vez? Sí, no recuerdo aquí. Y Alejandro venía más adelante, ¿no? Sí, por aquí. Entonces, ¿vamos por ahí? Vamos a ver cómo salimos de aquí. Juepucha, esta vaina es un río. Eso es un río, oye, Fidel. Ah, ya empezó a llover. Se cayó Rogelio. Aquí vamos. ¿Cuánto falta la iglesia, Alejandro? ¿La pasamos? No. Falta 3 kilómetros. ¿Y hay más bajadas así? No. Un poquillo ahí, pero ya pasaron esto, ya pasaron todo. Ah, bueno. Sigamos. Hay una señal para uno saber dónde es. Sí, ahí digamos, hay una vuelta y a la derecha se va a ver. Ah, se va a ver. Ah, bueno. Sí, para seguir bajando. Bueno, amigos, a seguir la aventura. Apenas vamos como por la mitad, creo. Bueno, para hacer invierno, amigos, este camino no está tan feo. Está bonito. Es un camino de aventura. Apenas para venir a salir un rato, disfrutar las vistas. Uy, hay un barrial ahí. Ya un compañero se cayó apenas. Sobre tierra lisa, hay que mejor tener cuidadito. Uy, vea ese charcote allá abajo. Pero es una lagunilla. Hay que pasar por en medio, parece. Vamos a ver. O sea, hay que pasar por acá. Vamos a ver. La aventura. Listo, no pasó nada.
Uy, uy, aquí está resbaloso. Bueno, ya aquí parece, ¿verdad?, como que va a llover en cualquier momento. Este camino, según nos dicen, tiene salida por otro lado, entonces no hay que subir por esa subidilla o bajada que estuvimos bajando hace un rato, que está muy inclinada. Vamos a ver, con cuidadillo por acá. Una vez alguien me hizo un comentario en uno de los videos, uy, vamos a ver, de por qué cada diciembre cuando estoy metido en un lugar así, incluso cuando voy lento, ¿por qué uso primera? No, porque voy en segunda, o sea, la segunda marcha. La razón es que esta moto, pues tiene muchísimo torque y empieza desde las bajas revoluciones. Y segunda me resulta una marcha muy muy cómoda para andar por este tipo de caminillos, porque si acelero, pues me da pues bastante velocidad y torque, incluso para ir a en ese tipo de caminos a 40, 60 kilómetros por hora si fuera necesario. Y también porque es una marcha, digamos, gentil, o sea que cuando la mueves, o sea, aceleras en segunda, la moto no te va a pegar un aceleronazo durísimo como si lo hace en primera, porque es la marcha para salir. Bueno, vean ustedes, voy pasando esto mientras les voy explicando. Y entonces es más fácil, así de sencillo. Entonces, por eso es que utilizo casi siempre segunda. Primera sería como para salir ya, no sé, en una cosa muy inclinada, pero sí, siempre utilizo primera para salir. Pero en general segunda en este tipo de caminillos. No todas las motos son iguales, entonces a unas motos les funcionaría ir en segunda, otras tal vez van a ir en primera, o si son motores más pequeñitos tal vez van incluso en segunda o tercera. Todo varía. Y también varía de piloto en piloto. Bueno, ¿qué es este camino? Es mejor ponerse de pie porque sí está golpeadillo. Mucha piedra. Y por aquí solo nosotros, no viene nadie más. Ah, mira, esa es la iglesia. Wow, está vacilón llegar aquí. ¿Por dónde se entra? Ok, ahí está la entrada. Sí, a Lola, estoy. Bueno, amigos, entonces esta es la iglesia. Ahorita no me acuerdo el nombre, se los pongo aquí en los subtítulos abajo. Esta iglesia funcionaba en el tiempo de la minería aquí en San Mateo. San Mateo es aquí a la par de Orotina. Entonces miren ustedes, eso es una estructura súper súper vieja. Miren el techo. De hecho, en cualquier momento, cualquier cosa esta se cae. Y les voy a enseñar cómo se ve por afuera. Por afuera es esto. Miren cómo está lleno ahí de vegetación. El lugar está abandonado, no está en uso, nada más que a veces los vecinos de la zona vienen aquí a limpiarlo un poquito, a mantenerlo, porque esto es pues básicamente una ruina, una reliquia, un recordatorio de los tiempos mineros de Costa Rica. Bueno, vamos a seguir por aquí la rutilla. Ay, 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 vea cómo está esta. Hay una pasadilla ahí de río, está fácil. Pero lo que no está fácil es este montón de piedras que hay que pasar. Voy a bajar por la izquierda. Está rica el agua. ¿Ah? Va a tirarme por ahí. Por aquí, vea, por aquí.
Eso, eso. Muy bien, Juan. Aquí. ¡Opa! Bueno, amigos, esta ruta está, pero de verdad, súper, súper interesante. Montaña, barro, mirador. Hemos hecho un vadeo de un río. Uy, ve hasta abajo. Pasadilla. No sé por dónde pasamos, no sé cuál. Vamos a ir por esta. Esta. Una ruta con muchas, muchas, digamos, como, no sé, ambientes diferentes. Está muy buena. Ve a este río. Sí, sí. Me quitaron el impulso. No está tan mal aquí. Espera que avance Juan. Porque aquí no salgo yo. Si ellos están ahí. Voy. Va a correrme a este lado, a la izquierda. No, aquí voy a tratar. Vamos a ver. Lo logré. Listo, vamos a ir a ver si ayudamos a los compañeros. ¡Opa! ¡Pare! ¡Eso! No la baje otra vez, suela de aquí. Algún día la llegaremos. Haga dos dedos acá. Ahí va. Ya casi. Dale. Dale.